último momento. Muchas gracias, buenos días, don Eduardo, y buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Matutino. Así es, en esta información de último momento, nos hemos trasladado hasta la cárcel del Porvenir, repetimos, nos hemos trasladado hasta la cárcel del Porvenir, donde a esta hora de la mañana ya podemos confirmar que serán trasladados al menos 35 reos también a la cárcel de La Tolva, o el Pozo 2, como se le ha conocido. Serán trasladados en unos minutos, desde muy temprano, al menos 4 camiones de la policía militar, patrullas, han ingresado a la cárcel del Porvenir para poder trasladar a estos 35. Se menciona que podían ser 35 o más reos que sean trasladados hacia La Tolva en El Paraíso. Repetimos, en Moroselí exactamente van a ser trasladados. Desde muy temprano, la Policía Militar del Orden Público ha establecido retenes en la carretera hacia El Porvenir, porque en la cárcel serán sacados en algunos minutos esos 35 reos que pertenecen a maras y pandillas. No se ha especificado a qué mara o a qué pandilla pertenecen, pero sí se nos confirma esta mañana que serán llevados hacia La Tolva en Moroselí. En algunos minutos, don Eduardo, salen, parten ya estos miembros de maras y pandillas, serán trasladados y nosotros les vamos a llevar ya las imágenes de cuando ya salgan en el recorrido por la carretera, porque nos hemos movilizado, ya que los controles de comunicación en la cárcel del Porvenir también son bastante restringidos, pero las imágenes de mis compañeros José Ceguera son elocuentes. Completamente abarrotado de militares en la cárcel del Porvenir para poder trasladar a estos 35 reos hacia La Tolva en Moroselí. Don Eduardo, nos mantenemos pendiente desde este lugar porque llevaremos en el momento que ya sean trasladados estos 35 reos desde la cárcel del Porvenir a La Tolva en Moroselí.